Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Hizo bien ayer el Partido Popular o debería haber votado o a favor o en contra y dejar más clara su postura? Pues yo creo que las abstenciones siempre son una cosa muy cuestionable, pero vamos, yo creo que ayer la abstención del Partido Popular era inasumible. Yo creo que para todo el Partido Popular, para los votantes, para los militantes, yo creo que ha sido un jarro de agua fría después de esos discursos. Si tú opinas lo que opina Casado, porque hay que pensar que lo que dice lo cree, si desde luego crees lo que dijo ayer de Sánchez y de su gobierno y de lo que está pasando y de a dónde nos lleva el gobierno de Sánchez, no puedes abstenerte en una votación así, tienes que votar que no, tienes que oponerte a alguien del que acabas de decir que es una amenaza, coincido plenamente con su criterio, es una amenaza, una gravísima amenaza para la seguridad de los españoles, para la integridad física de los españoles, para la libertad de los españoles y para el futuro y el bienestar de los españoles. Si eso lo crees, y yo creo que lo cree también Casado, no puedes meterte en cambalaches, en apaños de este tipo y votar simplemente por miedo, porque no hay otra palabra, por complejo, por miedo, por salirte, por vértigo o lo que sea que te traicione otra vez el criterio e irte a un voto de una abstención que, por supuesto, como ya le dijo Sánchez, para Sánchez era como si fuera un no, pero para todos los demás ha sido como si fuera un sí. Entonces, realmente es un voto incomprensible. Es un voto lamentable y yo creo que incomprensible. ¿Y qué te parece, Germán, que Ciudadanos haya votado a favor del Partido Socialista? Bueno, Ciudadanos está en una situación, pues, con problemas existenciales. Y entonces está buscando un hueco por donde situarse. Yo creo que eso en política pasa mucho. Veremos si esto es simplemente intentar perfilarse en este caso, o realmente hay una operación detrás para ser el satélite del PSOE y dar otros pasos para quitarle poder para en las alianzas, romper las alianzas que tiene con el Partido Popular. Convertirse en un satélite del Partido Socialista le puede valer para esta legislatura, pero esta legislatura probablemente dure muy, muy poco, o sea que realmente sería una inversión probablemente muy mala por parte de Ciudadanos. Yo, en todo caso, Ciudadanos, haga lo que... Yo creo que es, como digo, es legítimo que busques la supervivencia en la política. Lo que no es admisible es realmente estos intentos de engañarnos, intentando hacer creer a los españoles que se cree que Sánchez esta vez va a cumplir con ella una serie de compromisos que no ha tenido y que no ha hecho, porque al final se ha visto que esos compromisos no son tal cosa, sino lo que son meras exposiciones de planes o de proyectos que, por supuesto, Sánchez desprecia, como desprecia todo, desprecia los acuerdos firmados, desprecia la palabra dada, desprecia las promesas y desprecia la verdad una y otra vez. Y solo dice mentiras. Luego, ¿cómo va a respetar Sánchez ninguno de esos vagos acuerdos que han hecho de que va a hacer lo que pretende Arrimadas que haga? En ese sentido, Arrimadas ahí no ha sido honrada políticamente. El tema es exactamente como tú acabas de decir, saber si se trata de una cuestión coyuntural o estructural de cara a futuro. Lo que sí parece evidente es que aleja a Ciudadanos de ese presunto bloque de derechas con PP y con Vox, al que parecía que estaba cada vez más próximo, ¿no? Yo creo que ese bloque no ha existido nunca. Ese es un bloque que se ha inventado la izquierda, se ha inventado realmente. Ciudadanos era lo que era, ha tenido reveses, no ha tenido. Es una especie de formación que ha buscado, en un principio buscaba una forma de ser una bisagra, de quitarle el papel, digamos, de bisagra o de procurador de mayorías a los nacionalistas. Después se convirtió en una especie de equipo oportunista de buscar unas formas de extraer el máximo poder de posiciones de ventaja.
pero nunca le ha salido, por ejemplo, como le salen al PNV las cosas, porque claro, para esto también hay que valer. Y después la apuesta de Rivera fracasó en su momento, porque yo creo que fue un mal cálculo, o le engañaron en la percepción que tenían en aquellos momentos, o se sobrevaloró. No sé, en todo caso, Ciudadanos está en una situación en que tiene muy muy difícil supervivencia, ¿no? Muy muy difícil supervivencia, y en esa situación, convertirse en satélite del PSOE es una apuesta, pues como digo, para muy corto plazo, que puede servir para una transición, para que haya un desembarco general de los cuadros en el PSOE. Es una forma, digamos, no es una forma muy muy gallarda, pero es una forma de seguir en la política. Esa es una de las formas. Y después, bueno, pues y si no, pues afrontar una especie de disolución general a medio plazo, que también sabes que es una cosa más o menos, una especie de agonía que se vaya prolongando, y que sobre todo que concluirá más o menos cuando termine la legislatura, allá donde tienen poder, en las comunidades que tienen poder. La otra opción es esa, como digo, es la opción de convertirse en un satélite, rompiendo las alianzas actuales y creando unas nuevas. Esta mañana, Iván Espinosa de los Monteros, en una entrevista, vaticinaba que esta crisis del coronavirus va a ser el final de este gobierno. ¿Coincides con tal vaticinio? Sí, no me cabe la menor duda, estoy totalmente de acuerdo con Iván. Esto se va a llevar por delante muchas cosas, muchísimas cosas, pero por supuesto se va a llevar por delante a una banda incompetente, que tiene, además de la incompetencia y de un afán de poder absolutamente no normal, digamos, no equilibrado, no razonable o psicopatológico, realmente es un grupo de personas que conviene que se lleve esta hecatombe, que vamos a tener una catástrofe general que va a ser mucho más grave de lo que tenía que haber sido, igual que podíamos haber salido de la pandemia con muy pocos miles de muertos y vamos a salir con una auténtica matanza. Podíamos haber intentado paliar los daños económicos y, sin embargo, la economía española literalmente va a colapsar y se va a llevar por delante la vida de mucha gente para mucho tiempo, y va a ser una catástrofe como no hemos vivido, y esto tiene responsables, esto tiene unos culpables que están haciendo todo lo equivocado, igual que hicieron todo lo equivocado para dejar inermes, totalmente desarmados a los equipos médicos y sanitarios cuando intervinieron, bloquearon todos los suministros de la red privada de suministros que hubiera podido paliar rápidamente y después compensar en pocas semanas todo aquello. Se lo impidieron con bloqueos, con prohibiciones, con amenazas, con multas. Y hoy seguimos, 8 semanas después, seguimos con problemas y se siguen contagiando los sanitarios, que llevan ya prácticamente, pues llevan más de 40.000 contagiados y llevan más de 50 muertos. Es un drama, que precisamente las personas que más protegidas tenían que estar son las personas que más desprotegidas han ido a esta batalla, y lo han ido por la absoluta incapacidad, ineptitud de un gobierno que no solo no ha hecho, sino ha impedido a los otros hacer, y después no ha sabido hacer. Así es un caso realmente que se estudiará. Es una conducta tan absolutamente ignominiosa, de tanta mala fe, de tanto desprecio a la vida, de tanta doble agenda que tenían. O sea, una serie de prioridades en medio de la pandemia, muriendo como estaban a cientos y miles de ancianos españoles, los estaban dejando morir sin más, mientras estaban dedicando a redactar órdenes ministeriales y otro tipo de cuestiones para ir ampliando sus poderes, para meter cuñas ideológicas en regulaciones administrativas. Es decir, es realmente una conducta de una baja calidad humana, como realmente solo normalmente se les puede atribuir
a los comunistas. Pero está claro que el Partido Socialista hoy por hoy actúa como pasó, por otra parte, en la República y en la guerra. El Partido Socialista abducido acaba siendo peor que el Partido Comunista aplicando esas leyes. Es evidente que ha sido nefasta la gestión de este gobierno en materia sanitaria, en materia económica, pero también en cuanto a manipulación informativa. ¿Qué te parece que Fernando Simón se niegue a revelar la identidad de las 11 personas que forman parte del Comité de Expertos del Coronavirus? Hombre, eso es inaudito. Es inaudito que se monten un gabinete secreto que es el que decide sobre nuestras vidas. ¿Pero a dónde? ¿Pero quiénes se creen que son? ¿Quiénes se creen que son? Si no nos han... no nos han ocupado militarmente, ¿no? Pero ¿cómo se atreven a plantear una serie de cosas? Lo que pasa es que, claro, hemos visto que es que se les ha tolerado todo. En este país llevamos muchas décadas en que se tolera lo intolerable. Se le toleró a ETA, se le toleraron a los separatistas, se les toleró a los golpistas, se les dan las condenas que no son, etcétera, etcétera. Hemos tolerado de todo y al final tenemos el gobierno realmente no que se merezcan muchos españoles, no, que son españoles, millones de españoles honrados, pero sí que esta sociedad que ha sido débil, que ha sido cobarde, muy cobarde la sociedad española, y muy débil, y que ha tragado, y que la han engañado, y que la llevan engañando con las series y con toda la alfalfa ideológica que le llevan colocando desde los años 80 ya, y hemos llegado a esta sociedad que no tiene prácticamente ni reflejos ni lucidez para ver que es que los llevan como borregos de un sitio a otro, les ordenan hasta las cuestiones más íntimas, se las quieren regular, les dan basura de información, mentira tras mentira. Todas las televisiones les dan las mismas mentiras y realmente ahí no pasa nada. Se han montado un cambalache con el duopolio ese repugnante que desafía y realmente es inaudito cómo se han ido comprando a la gente las voluntades, todos los periodistas que están ahí dentro haciendo un papel sórdido de engañar a la población. Antes la engañaron con que era una gripe, que no era una gripe, porque convenía, había que llegar al día 8 de marzo, y los engañaron, y Simón les dijo que no era nada, y que no se pusieran protecciones, y que no se pusieran mascarillas, y que no hacía falta nada, es decir, los estuvo mandando al contagio, a la gente, continuamente, y aquí sigue el mismo personaje, es ahora el que dice que no va a decir quiénes son los que dirigen el proceso este, los 11 secretos, clandestinos. Tenemos un gabinete de una logia que se reúne y son los que deciden qué son, pero quiénes son, qué autoridades tienen, qué criterio, quién los pone, qué responsabilidad. Son los hijos de Soros, son los empleados de Soros, aparte de los empleados de Soros que puede haber en nuestro gobierno, de George Soros. ¿Quiénes son esos? ¿Y quién? Bueno, pero ¿quiénes dan las órdenes también en este gobierno? En este gobierno dan las órdenes, entre otros también probablemente Soros, que fue el primer visitante extranjero que tuvo Sánchez en Moncloa nada más ganar las elecciones. Pero bueno, también están los cubanos, que son otros los asesores a través de Monedero del señor Pablo Iglesias, que son en gran parte los que hacen los rastreos de la información en las redes y tal, los amigos venezolanos, lo que es la mafia narcocomunista venezolana, que está desembarcando en España con el gobierno este, para gran preocupación en toda Europa, porque esto es una penetración del narcocomunista desde los carteles de la droga mezclados con la ideología y con los clanes ideológicos en Venezuela, de trasladarse a España. Ya están invirtiendo por todos los lados, comprando cosas, y ahora van al asalto a la penetración de Europa, de las instituciones, de comprar voluntades. Aquí ya han comprado voluntades, y fíjense, imagínense las voluntades que han comprado en el periodismo, en tantos sectores. Es decir, estamos ante unos enemigos muy, muy peligrosos, y la gente, pues claro, la gente como recibe alfalfa, al fin y al cabo, para lo que les, informativamente les nutre es prácticamente alfalfa todo, pues no hay reacción. Pues yo creo que estamos. Ahora tenemos la gran esperanza de que sí existe gente. Nosotros votamos que no, y los discursos de Santiago Abascal ayer, yo creo
que siendo de contenido, digamos, con la crítica a Sánchez podía parecerse al de Casado, sin embargo es mucho más, va mucho más allá, porque realmente lo que pide es eso, es la reacción de la nación frente a la anomalía y al asalto y al secuestro del Estado que se está produciendo y que se está produciendo con, ha sido durante mucho tiempo, con la complicidad del Partido Popular, porque Rajoy, los 7 años de Rajoy, explican en gran parte dónde estamos ahora. Esa es una de las grandes tragedias de este país, lo mucho que ha aportado el Partido Popular y los cuadros del Partido Popular, lo mucho que han aportado a que llegáramos a los niveles y a la situación de postración en que estamos en este momento. Un último detalle, brevemente, Germán. Has mencionado a Santiago Abascal. Ayer el presidente de Vox en el Congreso de los Diputados denunció que el Ministerio del Interior hubiera dado órdenes a los policías para que el pasado sábado interceptasen e identificasen a los ocupantes de los vehículos que por el Paseo de la Castellana exhibieran una bandera española. ¿Qué te parece que para evitar una manifestación crítica hayan optado por criminalizar la enseña nacional? Pues yo lo sé porque doy fe, porque yo estuve en la Castellana ese día. A mí no me pararon, a mí no me miraron, pero vamos, sé que lo hicieron con una serie de gente. Y desde luego yo creo que lo que yo recomiendo y llamo a todo el mundo es a llevar algo con la bandera nacional a todas horas, en todas partes, allá donde vayan, una bufanda, ahora no puede ser una bufanda, pues una camiseta, una solapa, una bandera en algún sitio, algo que lleve la bandera nacional como protesta por este atropello innoble e indecente por parte de este gobierno y por parte de este ministro del Interior, que la verdad es que me faltan calificativos ya para hablar del personaje que ha surgido, de ese juez que decían tan noble, del personaje siniestro que ha salido, que se ha destapado ahí, que está en este momento tomando unas decisiones que son perfectamente inauditas. Y también digo que yo espero que todos ellos, desde el que tenía a su cargo las residencias de ancianos, donde han muerto probablemente 20.000 españoles, desde ese responsable que es Pablo Iglesias, hasta el ministro del Interior y todos ellos también, los de las compras, esas extravagantes y rocambolescas que están haciendo por ahí, pagando todos los artículos a 7, 8, 10 veces, 15 veces su precio real, con empresas entre medias y mediadoras de esas sospechosas, y unas sospechosas y otras evidentemente vinculadas a gente de la cercanos a ellos. En fin, que espero que todo ello se dirima en los tribunales y que toda esta aventura que ha llevado a través de la negligencia criminal ha llevado a esta matanza en España, nos lleve y a una tragedia económica sin parangón en la guerra civil, que todo esto lleve a mucha gente al banquillo y que sean muchísimos los casos que tengan que responsabilizarse de las barbaridades y de las salvajadas que se han cometido en los últimos 3 y 4 meses a los españoles. Esperemos que todo eso se aclare y se depuren responsabilidades. Germán Terch, compañero periodista y eurodiputado de Vox, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo a todos, un abrazo. Un saludo.